latino. Ya se puede, ya se puede, sí. Ah, sí, sí, sí. 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 Exactamente, exactamente. Tienes toda la razón. Es que no había escuchado bien, bien, bien lo tuyo. Pensé que lo habías dicho completo. Porque se entiende, sí, a huevo. Pero bueno, mándeme. Censorship. Que lucha. Despusieron. Paréntesis. Nada más digo, ¿sabías tú que a raíz del vampiro que hizo su podcast, invitando a, o en este caso al conejo, entonces, empezaron, obviamente el latino también hizo su podcast, y muchos otros luchadores empezaron a hacer su desmadre también, que ya se me quedé, no mames, ya todos ya quieren hacer a la mamada, nada. Ese sí, no, ah, sí, tiene sentido, ¿no? Porque también le emboló el Bailando por un Sueño, pero bueno. Que el único podcast que no he encontrado es que no recuerdo cómo se llama el nombre del boxeador mexicano, pero tiene por ahí pique con el Márquez, el que le dio en su madre a Pacquiao. Creo que es el Terrible Morales. No, no sé, no sé, no sé. Pero uno de esos cabrones, ah, por eso tiene pique con Mark. Este boxeador que yo quiero que yo menciono, ya hizo su podcast. Tiene rato que ya hizo su podcast. Y tiene pique con Rafa Márquez, el boxeador. ¿Sí es Rafa Márquez el boxeador? Ponle, ponle ahí, boxeador Rafa Márquez. Rafa Dinamita Márquez. Bueno, es Dinamita Márquez, tienes razón, ya. ¿No es Rafa? Entonces pone Arnulfo. Pone Arnulfo. Ah, Juan Manuel Márquez, sí. Ok. Bueno, Juan Manuel Dinamita Márquez. Después de que le dio su madre. Bueno. Hay uno, creo que es este güey que acabas de decir, el Terrible Morales. Creo que ese güey fue el que hizo el podcast. Tiene podcast. Ok. Ah, este güey tiene pique con Juan Manuel Márquez, el boxeador. Pero bueno, esa nada más es la referencia. Pero ese güey tiene historias porque ese güey escuchó un podcast de él. Nada más, bueno, ya nos desviamos un poquito y te rebotamos con Roberto Martínez, que contó un chingo de historias en cabrón y que me dije, no mames, güey, ese güey está contando esto, el otro y aquello, me gustaría también conocer la otra parte, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya el vampiro dijo unas cosas, Latin Lover dijo otras, ¿por qué no escuchar la versión de la otra cara, ¿no? O sea, por ejemplo, que hablaban mucho de Conan, ¿no? A ver, a ver, a ver, Conan, danos tu versión, ¿no? Porque eras un hijo de puta, ¿no? Vas a ver, nomás, nomás para tener el dato, ¿no? Pero bueno, a la gente ya sabemos que siempre va a haber gente hija de puta, nomás por hobby, por pasión y porque así. Y en fin. Pero bueno, nomás ahí quería mencionar eso, ¿no? Que a raíz de eso, de que el vampiro hizo su desmadre con sus podcasts, pues ya todos los demás también dijeron, chinga su madre, yo también, ¿no? Pero bueno, continúa.
dices luchando por un sueño. Ok. Luchando por tus sueños. ¿Invitó a Conan, güey? Digo, ¿Conan al Conan, al puertorriqueño? Ah, ¿y si hablan del por qué es un hijo de la verga? No. Ah, güey, qué bueno, no me spoilees, lo voy a ver. ¿Se murió el hijo del perro guayó? Ah, ok. Rey Misterio, ajá. Perdón, me causa gracia por, pero no es gracioso, ¿no? Sí, por eso quiero aclarar eso. Perdón, perdón, por eso estoy pidiendo perdón. Me causa gracia, pero no es gracioso. Perdón. Sí. Obviamente se pintaba de los malos porque pues estaba en los perros del mal, y ya sabes, no hay que hacer la faramaya y el show, pero pues no, no. Pero si era también el perro aguayo, el papá, si era el papá. Ya está inerte. La caja de Pandora. Ajá. De Canek, se una habla de Canek. A mí me hubiera gustado. Obviamente ya es imposible, ¿no? Pero con la parca, güey. Un podcast con la parca. Pero bueno, ya sabemos que ya está con nosotros. No, está L a parca, que ese no me latió. La parca, que ya en paz descanse, sí me hubiera gustado, güey. Ese güey era la bandota, pero bueno.
Es que es lo que también te iba a comentar, güey. He visto luego ahí sus invitados y son invitados bien random, ¿no? Y está bien, está bien. A lo mejor él no se quiere estancar en el tema de la lucha libre, quiere diversificar, está poca madre, lo entiendo. Pero siento que... Yo me estoy dando cuenta que el vampiro no es tan... Necesita tomarse unos cursitos como para poder abrirse un poquito más y empezar a preguntar, a comunicar. Porque muchas veces deja esos huecos así como que... Ah, está muy bien. ¿Y tú qué me cuentas de esto? Ah, ok, sí, yo también pienso que todo está muy bien. Y luego también le regresan la pregunta y tú... Ah, pues sí, me gusta. Pero no profundiza, ¿no? O sea, se queda así como que... Sí, no, tal vez, a lo mejor me gusta, no me gusta, acá el otro y ya, ¿no? O sea, respuestas cortas. Cosa que en un podcast, pues, sabes perfectamente que hay que descoserse, ¿no? Hay que estar alegando. Siento que ese es como su freno. Bueno, yo creo que también otros... No sé si los has visto, sus podcasts con su hija, que tienen un nombre ya... Tienen un título que dice: ah, caray, señor don vampiro, me presento, ¿no? pero también su hija, como que también hay veces que le está haciendo el programa y siento que tienen, me refiero a que ella es la que empieza como que a darse cuenta que ay, tenemos que hablar, ¿no? Entonces, como que le empieza a sacar, y su papá sí se queda así como que, ya, ¿no? Contesto, sí, no, esto, el otro, y hay veces que sí dice: ah, bueno, pues voy a contar esa historia, ¿no? Pero siento que sí le falta como que entender esa parte, que un podcast no es una entrevista, que es una entrevista, ahí sí puedes decir sí, no, me gusta, no me gusta, tal vez, a lo mejor, exactamente, el podcast es, vamos a platicar, cuéntame esta historia, no es de cómo estás, bien, ah, ok, ¿te gusta esto? Sí, ah, no, chingón, ¿no? ¿Qué vas a hacer mañana? Ah, es esto, ¿qué planes tienes el otro? Ah, ok, perfecto, listo, gracias, ahí nos vemos, no, tienes que, pum, pum, pum. Sí. Es que también esa es una ventaja que tiene Latin Lover, que invita a gente que ya conoce, que ha compartido. Esa es una ventaja, ¿no? La ventaja que tiene el vampiro es de que invita a cualquier cabrón. O sea, pues digo, se vuelve muy random y está chido porque no solamente. El detalle es de que cuando invita a personas random es así como que no te conozco muy bien, no sé qué preguntarte, ¿no? O sea, siento que es eso, así como que. Por eso, así como que. A él le hacen el programa, el podcast. Para la verga, quién sea. Pero bueno, pero él hace su chamba, al final ya de investigar, lo acabas de decir, ¿no? No sé, obviamente invita a los cercanos. Cabrón, entonces yo te vi pelear, cabrón. Bueno, ok. Pendejo y dragón. Mole, sí, el que hace hermanos de leche con Andrés Marcelo, ¿cómo no? Ese güey es la mera mamada, güey. Ese güey tiene chistes bien acá, pero bueno, tiene un humor raro. La Mole. La Mole chida, no, la Mole es un gordito. Ajá. No pelón, pelón, con cabello corto, como su barba. También con Franco Escamilla, güey, ¿no lo has visto? Ok. No, la Mole es un gordo. Javier, allá sí, aquí no, allá sí. ¿No ha invitado a Medio Metro? No. Ah, bueno.
Gnosis. Duermas. Duermas. Ah, la vergüenza, ok. Es lo que venden, ¿no? Ese güey así de huevos le dijo, yo no creo en esto. Ah, cabrón, ok. O sea, te digo lo que yo creo, lo que te digo mi posición, pero siendo diplomático. Ok. Ah, bueno. Ajá. Okay. Ajá. Ajá. Prefería un geriatra nomás para tener el dato. A bastonazos agarran, mi. Okay. Los Viper. El patrón. Pero no es mexicano, ¿no? Es como puertorriqueño. Ah, sí. No, sí lo entrevistó a alguien. Déjame ver quién fue. No, creo que fue Roberto Martínez. Sí, ya sé, sí. Porque no, es... Ajá.
No. Alberto del Río, sí, ya recordé, sí, escuché su podcast con el Roberto Martínez, sí. Está tosco güey. Sí. Allá la industria es otro pedo. No, 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 tampoco, tampoco. Sí. Es un nombre artístico lucharesco. Pues sí está alto. Es que sí se ve tosco comparado con los luchadores de allá. O sea, ves al pinche monstruote del. El Batista parece estar alto, pero no tanto. El Yoshina tampoco está tan alto. Ajá. Pero ya si te puedes ver al Undertaker, es una madre espota. Al gigante Silva, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el gordote? ¿El Show? ¿Mr. Show? ¿Cómo? Big Show, Big Show, Big Show. También es otra pinche madresota, ¿no? Pero, o sea, te acuerdas cuando te topas con el chaparrito, ¿cómo se llama? El Misterio, Rey Misterio. Es una pinche pulguita al lado de todos esos cabrones, ¿no? Pero bueno, ese güey, pues sí, por lo menos está en una estatura donde sí pueda defenderse, ¿no? Yo creo que lo jalaron también por marketing. Dice, ah, tenemos otro mexicano, que no nada más son los mismos pendejos de acá del gabacho peleando, sino tenemos a un extranjero, un mexicano que también anda luchando y este güey está tosco y se pone al tú por tú con ellos. Pero creo que a este güey le dieron un papel más, no tanto de luchador, sino como de actor, no sé, porque tuvo por ahí sus polémicas, ¿no? O sea, dentro de la historia de Alberto del Río. Ajá. Bien. Ajá. Ajá. Más show, sí. Te odio o te quiera. Y cualquiera de las dos vende. Sí, vale, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Es que tendría que hacer su propia compañía, güey. Eso va a ser muy perro. Porque ya lo que es la Comisión Mundial de Lucha Libre y la AAA tienen su bosquejo cuando tú vas a hacerlos cambiar, o sea, rotundamente, ¿no? O sea, que sí tienen un poco de teatrito, sí, o sea, realmente sí lo tienen, pero aquí la lucha es más técnica, más, ajá, bueno, sí, es lucha al final del día. Tiene su show, sí, pero tiene un show muy pendejo, ¿estás de acuerdo? Y eso también, yo por ejemplo hace muchísimos años me encantaba ver la lucha en la época la Parca, no Elia Park, sino la Parca. Después entró el de Apark, me tocó cuando me encantó. Yo veía mucha lucha, era cuando recién entró el de Apark. Estaba la época de los Vipers, ¿no? Que también ya entraron con un de toque de mucho ya de show.
Pero bueno, en esa época sí veías que se daban chingón. O sea, veías los putazos mecos, ¿no? Obviamente la técnica, las llaves, todo eso, como tú dices, luchar. O sea, sí se notaba, pero también notabas que sí, dentro de su poquito show, sí había buenos madrazos. Después empezó todo a tornar en un tema de, es más show, más, pero show a lo pendejo. Haz de cuenta que estás viendo un Laura en América, güey, pero hace todo pendejo. Así, yo lo visualizo así, no lo ejemplifico así. Entonces, por eso dejé de seguir la lucha libre, así como que ya no me gusta ni la Comisión Mundial de Lucha Libre ni la AAA, ya pura mamada. Sí. Se volvieron ya muy la lucha se volvió muy aérea y está bien, pero también tienes que pues que se vean chido la lucha, no nada más estar brincando como pinche Chapulín. Vamos a la madre, ahí está, ya ves. Sí. Ajá. Yo creo que ahorita ¿a dónde están peleando? En la AAA, me imagino. Okay. Yo me imagino que la AAA debe haber dicho, cabrón, esos güeyes están levantando los muertos, están vendiendo, vamos a llegarles al precio, porque nos vas a levantar a nosotros también. Entonces a lo mejor llegaron, dijeron con a Latin Lover, ¿no? ¿Sabes qué, güey? ¿Qué pedo, no? Échate unas luchitas, ¿cuánto me cobras? Agárrate una temporada, una gira, hacemos la lucha como tú me digas, a quién jalamos, a quién traemos, y pues yo creo que también Latin dijo, ah, pues jálate a Juan y a Abraham y la chingada y órale. No digo que haya sido decisión completa, ¿no? Además es simplemente algo que yo estoy argumentando así al aire. No estoy diciendo que sea la verdad, pero a lo mejor fue una vertiente que se abrió. Y también Latin Lover lo pensó y dijo, güey, pues si yo regreso al ring, le va a dar todavía más impulso a mis podcasts, ¿no? Chingue su madre, es un negocio redondo, todos ganamos y vamos a darle. Pero yo creo que sí, las condiciones, tanto por edad como por todo lo que pues ya ahorita conlleva con luchar, para Latin Lover dijo, pues no mames, no vas a poner a los morritos en 3 minutos me dan en la madre, ¿no? O sea, ponme a alguien de mi perfil, ¿no? Para poderle meter más show y todo ese desmadre. Pero, o sea, no he visto sus luchas. No prometo nada, voy a intentar indagar por ahí. Pero qué chido, la neta es que qué chido que no se hayan quedado ahí, ¿no? Y en una de esas igual y hasta el pinche vampiro regresa también a los putazos, ¿eh? Que lo dudo, porque creo que por ahí tiene pedos, ¿no? Físicos, pero bueno. A lo mejor nada más llega así como el Conan, ¿no? Nada más con su bandota y esos güey los manda que rompan madre y ese güey nomás alegando, ¿no? Se da chingón, pero bueno.
Pero sí que bueno, o sea, es un negocio redondo y como dices, pegan en la nostalgia, puta, pues sí. O sea, uno que vio la época dorada de la lucha libre y que esos güeyes fueron las colillas, al menos Latin Lover. No, Latin Lover sí estuvo también dentro de la época dorada de la lucha libre. Yo creo que sí se va a dar. Ahorita a lo mejor como que están preparando el camino, se están acondicionando y ya. O sea, lo va, tiene que haber, ya están dentro de la olla, yo creo que sí se va a hacer. Fíjate, acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Y ojalá también que estos nuevos luchadores aprendan un puterísimo a estos viejos, ¿no? Porque sí hay mucho que aprenderle a esos cabrones. Sí, aunque sea la lucha completamente diferente, que hoy día es más acrobacia, más aérea, creo que sí hay que aprenderle un poquito a los viejos, porque esos sí roncaban y mira que pues al final del día salieron de la época dorada, lo repito, ¿no? O sea, ahorita los que están, que han hecho nada, ¿no? Simplemente coexisten por coexistir y ya, porque no es por otra cosa. Son de Chile, cabrón. Son chilenos, guatemaltecos, hondureños. El terrible Morales. Pero bueno, aquí la pregunta sería, yo creo que lo mismo que en el fútbol, güey. No creo que no sea una austeridad de talentos. Yo creo que sí están, pero ya sabes cómo es este pinche la corrupción, ¿no? La corrupción está corrupta. Yo creo que sí hay buenos peleadores, pero no han sobresalido por falta de lana, ¿no? De varo. Igual los jugadores de fútbol, yo creo que sí hay muy buenos jugadores, pero pues como te piden lana y aquí el que juega paga, pues está cabrón, ¿no? También. Sobrevalorado. Pues ya le dijo Rafa Márquez que baje de peso y se dan en la madre. Y yo, oh, si no quiere, le tiene miedo. Neta, güey, ¿no escuchas eso? Sí, pero fíjate, hasta eso el Márquez le dijo, va, igualate a mi peso y nos damos en la madre. ¿Qué le dijo el Canelo? Nel, tú sube de peso y nos damos en la madre. Y el Rafa le dijo, no, estás pendejo, es mucha ventaja para ti. Porque, pues, imagínate, ese güey siempre ha estado en ese peso. Lo aumentas de peso, lo vas a volver más pesado. O sea, no está acostumbrado a manejar tanto peso Rafa Márquez. Por eso le dijo, bájate de peso, güey. Y hasta le va a beneficiar al Canelo. Pero bueno, al Canelo le tuvo miedo, ¿no? Pero, en fin.
Es que sí, tiene razón. Sí. De la de... No, la 4, ¿no? Ajá, sí, por... Ajá. Pero también pasó la historia similar en Rocky, creo que es la 5, ¿no? Porque la 4 es la de Iván Drago. La 5 es donde se da la quiebra y se... con Tommy Gunn, ¿no? Sí, exactamente está pasando algo similar. Exactamente, y pasa algo similar, ¿no? De que, pues, le empiezan a poner peleadores y dicen, ah, pues es que sí está chingón tu desmadre, pero pues tú vales verga porque no te enfrentas contra el vergas que vergas, ¿no? Que es Balboa. Que es lo mismo, o sea, el Canelo es el Canelo porque no se enfrenta, no ha salido un Pacquiao, no ha salido un que te gusta, cabrón, un Mayweather, bueno, pues sí está, pero pues no se van a dar en la madre, ¿no? Ajá, o sea, hay peleadores que ya ahorita no están, exactamente, que ahorita no están vigentes, que fueron unos pinches guerreros en el ring, unos warriors, y ahorita, pues, ¿qué hay, güey? ¿No? A lo mejor quiero creer que sí hay por ahí peleadores, pero pues falta de economía, porque ya sabes que aquí todo lo mueve la lana. Quiero creer, pero si no, uy, es un deporte que también va en decadencia, ¿no? Y es que fíjate qué estaba pasando, es tendencia en todo, cabrón, todo. Lo platicábamos hace poco con el básquetbol, güey. O sea, ¿qué jugadores también tienes ahí en la NBA que se den... se autoproclama el rey, LeBron, y sabemos que si se hubiera enfrentado con... Es más, no voy tan lejos. ¿Y si se enfrentó Kobe Bryant, no me lo sentó de nalgas? Sí. Ahora en la mañana vi un taponzote bien meco que le pusieron, güey, pero meco, cabrón. Y dice, no, es que una... Y estuve leyendo los comentarios. Dice, no, es que a Jordan también lo bloqueaban. Sí, güey, sí. Y estoy completamente de acuerdo en que también lo bloqueaban. Pero, ¿qué crees? Jordan se daba la media vuelta y en todo el partido se lo traía pan y verga. Tú lo ponías una sola vez ahorita y el resto del partido y el resto de la temporada a pan y verga. Este güey que hace nada. Ey. Soy la verdad porque estoy reventando todos los, ¿cómo se llaman? Los récords, ¿no? Si no, ya por eso, no, güey, aquí lo demuestras en la cancha jugando y siendo campeón, siendo la verga reventando, pues puedes jugar hasta los 60 años, güey, vas a seguir reventando todos los marcadores, así de simple. No, oh, tiene que ser del peso. Sí. Es que... Ah, bueno, sí. Ya te entendí. Sí. O sea, sí, perdón, es que yo te entendí que peleara con el Canelo, aunque no fuera de su peso. No, güey, sí tiene que ser de su peso. No, ya te entendí que peleadores en general, de cualquier peso. Sí. Puede ser, no sé. En segundo lugar no está tan mal. Eso sí. Y fíjate, yo creo que ahorita en el... Ajá. Está más.
Ajá. Pura defensa, pura defensa. Es que también es el box últimamente como que están agarrando. ¿Cómo se llama este pendejo? ¿Mayweather? ¿El que es pura defensa también? O sea, es como que tratan de copiarle pura defensa, así como que sí, güey, es defensa, pero pues tienes que atacar, ¿no? O sea. Pero bueno. Puede ser, no, no digo que no, quiero creer que sí lo hay, pero están ahí sepultados por toda la corrupción. Quiero creer, aunque también es muy probable que ya no, porque sí, todo el deporte está en decadencia, francamente. Sí, también. Eso sí, ya. ¿Y qué te iba a decir? Creo que hoy en día vende más la velada en el tema boxístico que todo lo demás, ¿no? Creo que ves mejores putazos en la velada. Para los que no saben, la velada es una noche al año, creo que es al año, ¿no? Donde los streamers se agarran a putazos, bueno, no todos, no sé, ¿sabes qué? Va a pelear Juan Pérez con Fulanito de tal, ¿no? O sea, agarran streamers. Para que se suban al ring y se den a la madre, ¿no? Ya se agarró la Rivers, que es de Monterrey, se agarró esta, pues las tres de Monterrey, ¿no? Las dos carnalas, Ari, su carnala. Blitz. Ari, Ama Blitz y esta Rivers, la Rivers ya se dieron en la velada. Sí, creo que Ama no recuerdo, Rivers perdió, es que Rivers perdió dos veces. La primera la perdió y la segunda la ganó. Pero sí, y sí, es que sí le ves los putazos que mete la Rivers, güey. Y dices, no, no mames, así se la robaron, güey. Yo tenía, ¿no? Por ahí el. Sí. Pero fíjate que la que también se aferró y sí se fletó chingón fue la ama, ¿eh? Sí entrenó y bajó de peso bien cabrón. No sé si la has visto. La esta, ella sí se le notaban leguas que fue nomás por desmadre. O sea, no fue así porque. Sí, pero fue por marketing. O sea, no. Se le nota, güey, se le nota. Pero la ama sí, güey. Hasta la fecha sigue entrenando y sí bajó de peso bien cabrón. Y no se diga la. La Rivers, ella sí llegó a desmadrar. Pues a ver si en YouTube, a ver si encuentras algo. Debe de estar por ahí, pero ese sí no recuerdo si ganó o perdió. Pero bueno, así la situación luchística, boxística, futbolística, deportística, ¿no? Y pues bueno. Sí, pero ¿ya viste cómo se bajó? ¿Ya viste cómo se bajó de peso? ¿O en sus redes sociales también la topas? Yo la sigo en Insta. Ajá. Sí, bajó de peso, ¿eh? Sí, se le nota. Ajá. Sí. Pues sí, así las cosas. Lana. Ajá, sí, es que la Rivers, no sé. Sí tiene el físico para. Es que sí se vio muy, muy aferrada, güey, la pinche Rivers. Alana, sí. Sí, fue también lo que dijeron, que no mames, que cuando se trepó, dos, tres putazos, prácticamente la noqueó y ella estaba en el aire, su oponente en el aire, pero ya ¿cómo se llama? Ya inconsciente, o sea, ya. No, no literalmente, ¿no? Pero sí, o sea, es como que no mames, o sea, tú ya nada más te subiste el dos, tres putazos y pum, ya ahí quedó, ya estaba noqueada, nomás que estaba, seguía de pie. Y sí, se le notaba también que
que ya su oponente sí valió verga, ¿no? O sea, pero bueno, y la van a volver a trepar, ¿eh? La van a volver a subir, por si no sabías, la van a volver a subir. Ajá. O sea, como que dio un buen espectáculo y dije, no, vas para arriba. O a lo mejor se emputaron y dije, no, vamos a ponerle a alguien que se le ponga el cupo. Sí. Bueno, pero porque ya tiene el callo, ¿no? Porque ya tiene ya... Pero... Ajá. Pero, pues, por ejemplo, la Rivers, que viene de la nada y que empezó a entrenar, pero ya se mentalizó de que es una pelea, se lo tomó muy en serio, que yo creo que eso también influyó mucho. No he visto, no he visto. Pero, híjole, o sea, yo creo que la corona entre Lana y Rivers, porque ama X, la neta, ella X. Esta Ari tiene que venderse, ve orillada a hacer su desmadre con su macho, con el Juan, para que la volteen a ver, de lo contrario. O sea, ¿te has dado cuenta que cuando van en picada sus streamers, pum, sale una mamada con su güey? De que ya se van a separar, o que tienen pedos, o que esto, que el otro, y ya. Ya hace el boom y ya otra vez. Van para abajo otra vez empiezan a hacer sus desmadres. Pero si te das cuenta, la Rivers es constante, ya no tiene necesidad de hacer ese desmadre, ¿no? Alana igual. Y es más, hasta la Rivers lo ha dicho, ¿no? Ella misma, yo soy manca para jugar Call of Duty, ¿no? A mí me gusta, pero yo soy bien pendeja para jugar esto. Para enseñar, pues también, o sea, no tengo ni madres, ¿no? ¿Qué enseño? Pero así que ella, pues es carismática, es lo que es. No sé si sea buena gamer en otros juegos, quiero creer que sí. Y aunque no lo sea, pues ella sigue activa, vigente, sin necesidad de hacer tanto escándalo. Ajá. Exacto. La verdad que sea. Chingase malito. Ok. Pues es que ya también ya consiguió millonario, pues ya. Ya me vale verga. Ah, sí, seguramente me ha de haber mandado una foto. Pero no recuerdo el nombre. Sí. Híjole, ¿sabes a mí qué me gustaría ver más? Más estudiantes de universidad, cabrón, porque ya como que siempre ya no me convence tanto. Sí, cabrón. ¿Dónde vamos a terminar en la próxima pandemia, güey? No mames. Sin médicos, científicos, sin nada, güey, no mames. Al otro venimos madre, ya. Ahora sí se acabó la humanidad, la chingada. Exacto, vámonos. Yo soy Poder Latino, nos escuchamos en la próxima. Adiós. Hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.